Bendiciones para todos ustedes, espero que se encuentren bien, que se encuentren contentos, así como andamos nosotros. Hey, miren, nosotros este día vamos hasta Caserío El Rodeo. Vamos aquí en una subida bastante grande. Aquí vamos con mi camarada, el Borolas. Él me va haciendo barra. Hey, nosotros vamos a visitar al matrimonio de doña Jerónima y don Venancio, que ya en muchos de mis videos anteriores yo mencionaba que íbamos a ir a visitar a estos ancianitos, y este día pues se ha llegado el día. Vamos a ir a visitarlos, vamos a ir a llevarles una ayudita allí de una persona que nos dijo que cuando yo fuera a llevar mi ayuda, pues que él también iba a poner su grano de arena. Entonces aquí ya vamos rumbo a Caserío El Rodeo, pura cuesta. Este es el mismo camino que uno toma cuando va para el Copo del Cerrón, donde fuimos aquel día. Este es el mismo camino. Ustedes pueden ver que ya nos vamos saltando cada rato, y ahorita vamos a estar llegando allá tipo 6 de la tarde. Nos vamos a estar regresando ya de noche y nos vamos a venir viendo a ver qué encontramos en esos montes de allá para acá. Así que ahí estamos, amigos. Bendiciones para todos. Nos vemos en un ratito, cuando nosotros estemos ya en la cumbre, una de las primeras cumbres. Bueno, amigos, nosotros hemos llegado a la primera estación, ya subimos la cuesta más grande, y para que ustedes vean que es cierto lo que yo les digo, que cuando yo subo el cerro siempre está nublado, vean nada más, todas las veces. ¿A qué se debe? No sé, bueno, se debe al clima, ¿verdad? De verdad que todas las veces que subo está así nublado, como quien dice, para arruinarme las tomas, pero yo creo que mejor las pone porque se ve bonito, lo sombreadito. Entonces pues ya subimos, sí, ya subimos la, ah, cabal, sí, ya subimos la cuesta más grande, porque venimos desde allá de aquellas casitas. Bueno, yo vengo desde la junta, yo ya caminé alrededor de 2 horas, bueno, 1 hora y media por allí, y aún nos falta 1 hora y media de camino aquí con mi camarada el Borolas. Pero bueno, en eso andamos. Vamos a llevar esta ayuda a este matrimonio de ancianitos. Que Dios bendiga siempre estas personas que pues tristemente ya no pueden valerse de otro modo, pero aunque sea algo les vamos a estar viniendo a dejar. De lo poquito que el canal genere, pues algo va a salir para ellos. Y pues esta es la última ayuda que yo recibí particular. De ahí nos vamos a quedar ayudando propiamente con lo que el canal genere, pero no vamos a dejar de ayudar a pesar de todas las cosas que pasan, porque para eso Dios nos ha llamado. Así que bendiciones para todos ustedes, y recuerden que cada vista es ingresos que se convierten en ayuda para la gente. Así es de que de una forma indirecta lo hacen ustedes. Yo siempre lo he dicho, yo no pongo ni un 5. Aunque en este caso pues yo también llevo una ayuda de mi parte, pero vamos a entregar la última que recibimos por particular de una persona, a la cual le agradecemos mucho, y ahí nos quedaremos solo con lo que nuestro canal genera. Vamos a agarrar nosotros la vereda que llevábamos aquel día para el Copo del Cerro, solo que en este caso nos vamos a desviar. Vamos a dejar el camino a mano derecha y vamos a tomar a mano izquierda, rodeando lo que es este cerro. Hey, quería contarles que por acá donde vamos, aquí hay crianza de venados, aquí hay huisisí, de esa clase de venado, y también venado cola blanca abunda por estos lados. Y es porque
casi nadie los molesta. El día que veníamos del Copo del Cerro, nos tocó venirnos por el frío y justo aquí en este monte donde vamos a entrar, se me corrió uno. Y quizás era venado con hierba, porque antes de correrse estuvo tronando las orejas y estuvo pegando cascazos en el suelo. Y ellos son los que tienen hierbas, no le tienen miedo a uno. Porque esos mejor lo enfrentan a uno y le tiran cornadas. Así es de que yo mejor me mantuve tranquilo, porque esos son peligrosos, tienen unos cuernos muy filosos. Así que ahí estamos, amigos. Amigos, les cuento que ya nos perdimos. De verdad que hacía muchísimos años que no venía yo por acá. Y los caminos han cambiado, porque cuando alguien hace milpa, echa un cerco y tira el camino por otro lado. Y en estos momentos no hay, vámonos entonces. Entonces, ahorita nos perdimos, pero está bonito aquí. Lo que sé es que el rodeo queda allá. Y ahorita vamos a seguir por ese monte para arriba. Eso es lo que vamos a hacer. Y sí, tenía ya muchos años de no venir por acá. Y mi amigo tampoco sabía cómo estaba el rollo. Pero lo bueno es que, bueno, ya no me aflijo por eso. A mí me gusta andar aquí vacilando. Así que ahorita por ese monte le vamos a dar para arriba ahorita. Y lo que sé es que arriba ve el camino. Y ese vamos a seguir. Así es de que así está la cosa. Y nos dimos una gran perdida. Y yo, según que me traje a este loco, porque él conocía más que yo, y a perderme vino. Lo menos un kilómetro abajo nos habíamos ido. Pero bueno. ¡Ey! Este es parte del vacil también. Lo bueno es que es de día, porque de noche sí está más complicado para salir de aquí. Allí va el camino. Después de haber bajado un kilómetro, por fin llegamos otra vez. Qué enredijo, ¿eh? Está bueno, ¿para qué me perdiste? No, hombre, qué perdida nos hemos pegado, amigos. Traer un guía así, mejor traer un ciego. ¿Qué pasó, pues, Borola? ¿Ya no te acordabas? Ay, ¿cómo vas a venir por el camino de abajo? Ya. ¿Y quién es el guía? Pues no, vos sos a según. Bueno, pero vos venías por el camino de abajo. Yo siguiéndote tranquilo hasta que ya sentía que llegaba el despoblado y no, aquí no es. Ya salimos otra vez al camino. Mirá, loco, aquí pueden haber animales en la noche, está quebrada, está oscura. Hasta pica, mirá, pica. Hasta mirá, pica, pica. Mirá que me vengo, ve. El loco. Tenés tatuajes, hombre. Hasta pica, pica, quizás me llené el cuerpo. Loco. Pero bien. Ya casi llegando. Nosotros a eso salimos, a disfrutar el viaje. Tampoco vamos a andar ahí de delicados. Todos rayoneados, vamos. Nosotros somos de campo. Somos de monte. Así es que no hay pierde. Hasta otro palo de limón. Mira. No, ese no es de limón. Antes, por aquí donde vamos antes, había un bejuco, el cual tiene uno de los alucinógenos, el alucinógeno más poderoso que hay por esta zona. Le llaman bejuco de ajo. Y con solo que se pare en él uno, pierde el conocimiento. A muchas personas les pasó eso. No son historias, son verdades. Hay testimonios de gente que se perdió. Pero en este caso nosotros andábamos conscientes que andábamos perdidos. Y cuando te paras en ese bejuco, te pierdes y tú crees que vas en la dirección correcta. Y vas quién sabe para dónde. Ahora sí, amigos, ya vamos cerca de llegar. Ey, tantito para llegar. Vieran qué rico clima hace aquí.
bien fresco. De verdad que está bien bueno aquí. Es húmedo, todo está verde. Estamos en puro verano, aquí todo está verde. Solamente las hojas han caído y los árboles han vuelto a echar hojas ya. Así que pues, después de que nos perdimos, encontramos el camino otra vez y vamos en ruta. Y vamos directamente a las personas donde vamos, ¿sí? Ah, tal vez los perdemos otra vez, así como vos. No. Está bueno para coyote. Perdían, ¿no? Por lo menos pierdo a la migra, loco. Qué bueno está aquí el clima. No me lo van a creer, pero... Nos volvimos a perder, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Pero que llegamos, ¿no? No, hombre, loco, yo te traje a vos según que vos conocías, me. Por vida. Por vida, mano. ¿Qué andamos haciendo, hermano? Bueno, por lo menos aquí está fresco, loco. No, pero es que tenemos que llegar al camino que viene del Capulín. Ah, la verdad que aquí está bonito para andar caminando, pero qué barbaridad. Dos veces nos perdimos ya. O será que no, quizás no, vos. Yo creo que aquí es el camino, quizás. Vea, como digo, es parte del vacío. Es que sí, lo que pasa es que los dueños de los terrenos pues siempre cambian los caminos de como eran antes. Y los tiran por otro lado. Miren, amigos, está tan fresco aquí que hasta me resfría ya. Está haciendo un frillito, pero bueno, aquí hasta gripe me agarró ya quizás. Pero bueno, como digo, es parte del vacil. Así que yo aquí le voy a dar para abajo a ver a dónde salgo. Y después, si miro que el rodeo arriba, le voy a dar para arriba. Pero algún lado debe salir. Bueno, amigos, efectivamente nos habíamos perdido. El camino va allá arriba. Pero ahora sí, creo que ya es la última vez. Ya le vamos a dar aquí para arriba por estos potreros. A ver cómo nos va. No, ahorita sí ya. Aquí sí ya me ubico porque allá ve el camino del Capulín. Aquí sí ya no hay donde perderse. Y además que está bonito andar vacilando aquí. Esa es la mera verdad. Aquel palo verde. Aquel palo verde nos vamos a tirar a salir. Ese va a ser el punto de... El punto de encuentro. Bueno, amigo. De aquí sí estoy seguro que ya no me pierdo. Borolas. Qué barbaridad, man. De aquí estoy seguro que no me pierdo. Porque aquí ya conozco. Borola. Aquí estoy seguro que no me pierdo. Porque por este camino vendí antes a trabajar aquí, pero del Capulín. Entonces el camino recto casi no lo conocía. Pero qué rico el clima aquí. Me voy a venir un día, voy a construir una casa aquí. Voy a comprar un helicóptero para venir a pasar fines de semana nomás con los amigos. Así es de que de una vez quedan invitados a venir a mi casa de campo que voy a construir por allí con el helipuerto para no venir en carro porque no hay calle. Ahora sí, ya nos vamos acercando, amigos. Si no nos hubiéramos perdido, ya hubiésemos llegado. Pero yo no digo que nos perdimos, sino que encontramos una forma de no llegar tan rápido y encontramos caminos que no son.
Así es de que así está la cosa. Lo bueno es que vamos a llegar a buena hora para que se echen el cafecito con pan ahí los viejitos, porque ya les llevamos pancito. Y con este clima, hasta a mí que no me gusta el café, bien me tomo un octavo de taza. Así que ahí estamos, amigos. Gracias, gracias por habernos acompañado en este trayecto donde nos perdimos, pero ahora sí ya casi vamos llegando. Después de casi 3 horas de andar caminando con todas las perdidas que nos pegamos, por fin hemos llegado a la calle. Esta calle viene de Mazahuat y pasa por aquí por el rodeo. Así de que ahora sí, sí ya estamos propiamente en el lugar. Y según escucho, por ahí anda maquinaria quizás arreglando la calle. Sí, sí, oye, que trabajan, ¿no? Algo así se oye. ¿Qué era lo que va corriendo? Sí, ¿qué era lo que va corriendo? Camión es. Pues ahí estamos. Niña Choma nos regaló pupusitas de frijol, miren. La verdad que ya traíamos hambre. Ahí, entrale, pues. Ya traíamos hambrita con esas perdidas que nos pegamos. Ya. Ajá. Muchas gracias. Y cortecito también, ¿ves? Pudimos agarrar un montón de garrapatas ahí. No, también. Sí. Hay cortecito también, mi amigos. Misión cumplida. Después de tanto tiempo de estar planeando este viaje, por fin venimos. Entregamos lo que traíamos. Y si en este video no ven imágenes de cuando entregamos lo que traíamos, es porque ese no es mi estilo. Yo he grabado videos personales donde yo estoy entregando lo que traía para mandarle a la persona en privado. Y pues la ayudita que yo traigo, pues esa no necesita que el mundo vea que la traía. Lo sabemos yo, Dios y el matrimonio de estos ancianitos. Así es de que, pues muchas gracias a ustedes, porque ustedes son los que hacen posible esto. Mis sueños y mis esperanzas son grandes, porque yo, por ejemplo, a estas personas, yo deseara poder tener suficientes ingresos como para ponerles a ellos un programa, como de darles un paquete de víveres mes a mes, porque la verdad que la necesidad de estos ancianitos es grande. Y pues allí de a poquito vamos. De a poquito vamos luchando. Y vieran qué contentos estaban. Deseaba poder grabar, pero yo no quiero que la gente vaya a estar allí diciendo que... El otro día un amigo me dijo, deja de andar grabando gente humilde para pedir dinero. Hay personas que creen que uno pide para uno, o que uno graba eso porque le den dinero a uno. No se trata de eso. Y yo pues hoy mero, a mí me cuesta lidiar con esa gente así, prefiero mejor no hacer tomas. Así es de que lo importante, como les digo, es que Dios lo sabe, yo lo sé y ellos lo saben. Y les dejo estas tomas de este atardecer. Bonito atardecer, miren. Ey, miren, nomás llegamos. Y la niña Chomita nos regaló pupusas de frijol de las que estaba haciendo. Esas cosas a mí me motivan tanto a seguir en esto. A pesar de que me duele, a veces a mí me duele, a mí a la gente hasta me hace llorar cuando me critican. Porque digo yo, ¿cómo es posible que la gente vea algo de malo en esto que yo hago? Tratar de ayudar a los menos favorecidos. A mí me han hecho llorar no solo una vez. Yo soy bien sensible en ese aspecto. Porque cuando la gente me critica, siento como que también lo están haciendo las personas que yo trato de ayudar. Pero uno poco a poco se va haciendo fuerte y hay que ir luchando contra eso. Aunque yo pienso que si uno no ayuda, es mejor quedarse callado. Pero bueno, uno que hace este tipo de cosas se expone. Lo importante es que Dios está con nosotros y el cariño de mucha gente. También son malas personas que ven positivo esto. Así es que gracias por hacer esto realidad, amigos. Ustedes lo han hecho porque yo no he hecho nada. Yo solo subo el contenido, son ustedes los que deciden apoyarlo. Y sus vistas son ingresos. Y hoy hemos traído este pequeño granito de arena. Esperamos que no sea el último, confiando en Dios. Así es de que
Bendiciones para todos.